Más adelante, en el sector Ecomix estaremos conociendo el proceso para elaborar cerveza artesanal junto a nuestros amigos de Industrias de Bebidas García. Y en la agenda cultural te mencionamos los eventos para esta semana. Esto y más en A Todo Terreno. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa A Todo Terreno. Ayer me pusieron falta, chicos. Exactamente, ayer se chachó. Sol, me olvidé tu nombre. Ay, no, porque... qué barbaridad. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Anaí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Tú ya estabas ayer, bueno, no, bienvenida. Así es, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, pues sí. Sol, te chachaste ayer, pero hoy no faltas, por supuesto, y estás aquí para darnos la alegría que todos los días nos caracteriza. Exactamente, coordinando el tema de Expogar, hacemos la invitación, este jueves es la inauguración oficial. Lastimosamente no estaré el jueves y el viernes, pero sí nos damos la cita en el Gran Hotel Cochabamba el jueves a las 7:30, quedan todos invitados. Comentarles, chicos, que hoy tendremos en la agenda cultural eventos de toda la semana, de todo el fin de semana, de toda la agenda que se maneja en todos los diferentes centros culturales. Hoy, nuestro gran auspiciador, estamos hablando de La Muela del Diablo, traerá uno de los grupos paseños más importantes, perdón, Cochabambinos. Cochabambinos, Mamut. Exactamente. El mejor rock nacional solamente en La Muela, y en esta ocasión nosotros también estaremos haciendo la cobertura correspondiente porque nosotros no podemos faltar. Sí, ¿y qué les parece si comenzamos con la agenda cultural para que todos ustedes, amigos, estén al tanto de todo lo que se viene en estos días en cuestión de cultura y obviamente eventos? Vámonos con la agenda cultural. Y en nuestra agenda cultural de la semana y en la Alianza Francesa, martes 29 tendremos una charla informativa sobre los estudios universitarios y becas hacia Francia, esto a partir de las 19 horas. Pero a partir de las 20:30, La Muela del Diablo prepara un concierto de rock nacional en vivo, gracias a Mamut, un grupo cochabambino muy reconocido a nivel nacional. Jueves primero, Pasión Andina presentará un concierto en el Coliseo del Colegio Alemán Santa María a partir de las 10 de la mañana. Y por la noche, el Hotel Cochabamba será el escenario de la inauguración del Expogar en Cochabamba, esto a partir de las 20 horas. Viernes 2 inicia el Oktoberfest con grupos reconocidos como Ráfaga, Octavia en el Hotel Regina de Tiquipaya a partir de las 14 horas. Y estas son las alternativas que les tenemos en nuestra agenda cultural. Un gran consejo gracias a Mercotours, porque ahora ustedes van a poder viajar a Dublín sin necesidad de solicitar visa a la embajada irlandesa, y es que ellos también les ofrecen programas de intercambio para estudiar y trabajar en el exterior. Le ofrecen pasajes aéreos, seguro de viaje y acomodación como estudiante. Haga ya su presupuesto junto a Mercotours porque ellos se encuentran en la avenida Ayacucho número 552, o pueden comunicarse a los números que aparecen al pie de pantalla. ¡Ojo! Mercotours cambió de fecha con el viaje a Incachaca, y es que para darnos más tiempito y hacer nuestras reservas a tiempo para poder aventurarnos a todo lo que es este paisaje natural, a Incachaca nuevamente, ellos se encuentran en la avenida Ayacucho número 552 y nosotros tenemos que comunicarnos con ellos para hacer nuestras reservas correspondientes. Tenemos más en el programa Todo Terreno, y en esta ocasión Sol y Percy, ¿qué tenemos? Anaí, comentarte que todos los martes se viene el sector Ecomix, arrancamos con Tapa Dorada, lo subimos en una oportunidad en el set, en una entrevista a profundidad, pero ahora Percy, te fuiste hasta la fábrica donde realmente ves el proceso de la cerveza artesanal. Muy interesante. A continuación en este Ecomix vamos a conocer un poco el proceso que realizan para obviamente hacer la cerveza artesanal, y justamente esta empresa Tapa Dorada está participando en la feria que va a haber el día sábado en La Pascualita, y todos ustedes van a poder ir a disfrutar y conocer esta deliciosa cerveza, pero veamos la primera parte. Bajo la inquietud de Gustavo García, quien desde hace mucho tiempo deseaba hacer realidad uno de sus sueños más grandes, el cual era emprender su propia empresa,
decide asociarse con su hermano Juan Carlos para hacer realidad este sueño. Poco a poco, los hermanos García fueron reuniendo las piezas necesarias para poder obtener el producto que se convertiría en su producto estrella, la cerveza Tapa Dorada. Amigos de Todo Terreno, ¿cómo están? Bienvenidos al sector Ecomix. El día de hoy nos encontramos en las industrias Bebidas García, donde vamos a conocer la elaboración de la cerveza artesanal, y justamente nos encontramos con uno de los propietarios, el señor Juan Carlos García. Bienvenido a Todo Terreno, buenos días. Muy buenos días. Estamos encantados de que nos hagan una visita y nos complace enseñar la manera de elaboración de la cerveza artesanal, que actualmente solo se conoce en Europa, y hemos decidido traerlo aquí a Bolivia para que pueda degustar nuestra gente. Exactamente. Coméntenos un poco, antes de nada, antes de que entremos en el proceso, un poco cómo nace la iniciativa de crear Bebidas García. Hace aproximadamente 4 años yo he estado haciendo una especialidad allá en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces ahí el proyecto final que había ideado en ese entonces era la elaboración de productos de bebidas alcohólicas, más específicamente de cerveza artesanal. Hice un proyecto así a grandes rasgos y luego fui especificando la parte económica y vi que se podía viabilizar. Ahí nació la idea. Posteriormente hemos ido buscando el equipo, el material humano, el personal idóneo. Entonces, una vez logrado esto, hemos llevado adelante. Siempre he tenido esa iniciativa, esa convicción de que esto podría tener futuro. Es por eso que hemos estado ideando las diferentes maneras de poder comercializar y todo esto. No ha sido una carrera fácil, hemos tenido obstáculos, pero hemos llevado adelante. Actualmente tenemos un crecimiento bastante envidiable y estamos a la expectativa de crecer en unos porcentajes bastante altísimos. Exactamente, estamos hablando de que Bebidas García es una empresa familiar. Usted tiene una sociedad con su hermano. Usted, cuando le plantea la idea a su hermano, ¿cuál fue la primera reacción de él? En principio parecía que había una reticencia a aceptar la idea porque no creía. Hemos estado luchando noche tras noche, día tras día, y ahora estamos logrando los resultados y vamos creciendo, y eso me satisface mucho. Y también ya hay gente que cree en nosotros. Mi mismo hermano ya una aceptación de que esto sí funciona. Bueno, mis amigos, en esta primera parte hemos conocido un poco acerca de cómo es que surgió la idea de este emprendimiento, que vamos a conocer mucho más a fondo en el siguiente bloque, así que los invito a que no se muevan, vamos a conocer el proceso de producción. ¡Vamos! Y tengo un agradable consejo para usted que está en casita, porque si a usted le gusta el corte, la confección y por supuesto diseñar sus propios trajes, pues puede aprender en tan solo 5 días y 3 semanas con los cursos muy prácticos que tiene Haley y Carol con tan solo 150 bolivianos. Usted va a aprender a diseñar blusas, gasas, blazers, shorts y por qué no también la línea de pecho, todo con moldes totalmente originales. El Instituto Tecnológico Haley y Carol se encuentra en la avenida Heroínas Casilanza número 579. Puede comunicarse al 450-8044 para recibir mayor información. Pero Percy, tenemos mucho más junto a la empresa líder en telecomunicaciones. Exactamente, porque los paquetes de Entel te ayudan a maximizar tu crédito. Tú puedes marcar asterisco 10 numeral y de esta forma vas a poder acceder a los paquetes que Entel te ofrece para maximizar tu crédito. Si quieres megabytes, hay un paquete específico para ti. Obviamente, si quieres solamente hablar o textear, también existen paquetes específicos para que tú puedas maximizar tu crédito y aprovecharlos al máximo paquete. Digo que no, sí. Nosotros, mientras ustedes hacen eso, nos vamos a un corte comercial y ustedes maximicen su crédito junto a Entel. Nos vamos al corte. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS.
Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Cochabamba ha cambiado. Ahora podemos mirar arriba y soñar con un mejor futuro para nuestros hijos. Despertar y darnos cuenta que somos capaces de seguir construyendo, cuidando el planeta que les dejaremos. Que cuando hay voluntad, los sueños por fin se cumplen. Y que no importa lo largo que pueda ser el camino, cuando la meta es el vivir bien. Ende Corporación. Energía eléctrica para vivir bien. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley de Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley de Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Yo soy Ale Sergi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Continuamos con más, Percy, porque en la fábrica realmente te mostraron todo el proceso que tiene que ver con el tema de la cerveza. Exactamente, muy interesante el proceso que siguen para poder elaborar la cerveza artesanal. Y obviamente ustedes en esta segunda parte van a poder apreciar todo el proceso, ¿no? Porque uno cuando toma la cervecita fría dice, qué deliciosa, qué rica. Pero hay un proceso bastante, no digo moroso, pero muy interesante que vamos a ver a continuación. En el tema artesanal, ¿no? Exactamente. Veamos. A continuación. El proceso de elaboración de cerveza tapa dorada pasa por muchas fases, entre las que se destacan la selección de materia prima y también el control de laboratorios, de los cuales está a cargo el señor Moisés Cosío. Y comenzamos con el proceso de producción para conocer más a fondo la elaboración de la cerveza artesanal. Nos encontramos con el responsable de producción, el señor Moisés Cosío. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El proceso de producción empieza con la adquisición de la materia prima. La materia prima que utilizamos en esta planta es agua, es malta de cebada, lúpulo y levadura. Exactamente. Una vez que ya ustedes han obtenido la materia prima, ¿cuál es el siguiente paso? En el caso del agua, tenemos una dureza, es agua de pozo de 30 metros de profundidad, una dureza de 80. Y tenemos que bajar a 50 para obtener el producto que nosotros queremos, que nosotros producimos, que es la cerveza tipo Pilsen. Para eso utilizamos reactivos químicos y ajustamos el pH a 5.2. La malta la adquirimos del mercado local. Es malta nacional, procesada en Bolivia, porque no hay otra forma de conseguir. Es una de las dificultades más grandes que tenemos, todos los cerveceros artesanos. El lúpulo lo compramos de Europa y la levadura también la compramos de Alemania. El molino que utilizamos es bastante pequeño, muele más o menos 1 kilogramo por minuto. Entonces utilizamos para una carga de 100 litros, que es nuestra capacidad de producción de cocimiento, necesitamos 20 kilos, 19 a 20 kilos, tardamos 20 minutos. Para iniciar la maceración, previamente calentamos agua en esta olla. El agua debe estar entre 40 y 45 grados, es el agua de producto, ya preparada y corregido el pH a 5.2. Pasamos por tubería y con bomba a esta olla. Esta es la olla de maceración.
Entonces, como ven, tiene una válvula para permitir darle alivio y tenemos una válvula, esta, para lograr subir a 104 grados. En esta olla mantenemos en cocción por una hora. Inicialmente tenemos, cuando termina la fermentación, un producto así, turbio, y después al final de la fermentación tenemos un producto así, cristalino. La finalidad de la filtración es mantener el CO2 lo más posible y la espuma. En el tanque de presión estamos listos para envasar en botella. Pero esta historia no termina aquí porque tenemos los proyectos a futuro. Veamos. En la actualidad, Tapa Dorada produce alrededor de 1.200 litros y tienen tendencia al crecimiento. El futuro para Tapa Dorada, sin duda, es espumoso y dorado, como el color y el sabor de su deliciosa cerveza. Y mis amigos, como han podido ver, el proceso de elaboración de la cerveza artesanal es muy interesante y también hemos llegado a la parte donde comienza la comercialización, la etapa final, de la cual nos va a hablar Gustavo. Nos va a hablar un poco acerca de esta etapa final de comercialización. Coméntanos al respecto. En lo que respecta a comercialización, actualmente hemos ido creciendo, como se dice, la publicidad de boca en boca. Y bueno, la gente nos ha conocido, nos conoce bastante ya. Nosotros actualmente, nuestro producto estrella es la tipo Pilsen rubia, que es la más aceptada y conocida por todos. Y partimos de ahí. Estas son nuestra presentación, las botellas de 620. Es el producto final. 620, aquí indica su fecha de expiración, el lote y el tipo de cerveza que estamos ofreciendo al público que gusta de la cerveza artesanal. Y actualmente estamos vendiendo en esas cajas de 12 botellas de 620 y también tenemos presentaciones de barriles de 20 litros y de 50 litros. Depende del público al que va dirigido. Hay gente al que le gusta servir del grifo frío, como ahora vamos a mostrarles, enseñarles a continuación. Nosotros dejamos así instalado el equipo allá donde nos van solicitando y lo único que hace el cliente final es servir la cerveza fría, fresca, que a media tarde, con una tarde calurosa, ahí viene. Ahí está. Y lista para degustar. A su salud, mis amigos. Mis amigos, hemos conocido el proceso por el cual se elabora la cerveza artesanal, un proceso muy interesante que de seguro ustedes han disfrutado. Y como pueden ver, nosotros ya estamos listos con nuestros vasos, con nuestra cerveza bien fría para poder disfrutar. Y bueno, señores, a su salud, por favor, brindemos. Invito a toda la gente que gusta la cerveza artesanal. Nosotros producimos actualmente cerveza artesanal de calidad internacional y estamos en el Facebook. Pueden buscarnos con el nombre de Tapa Dorada. Pueden comunicarnos al celular 67-58-23-35 o al fijo 431-97-22. Estaremos gustosos de servirlos. Y yo los invito a que vayan a disfrutar de las mejores cervezas alemanas a La Mola del Diablo, el mejor antro cultural donde ustedes van a poder comer las deliciosas pastas y también disfrutar de la variedad de tragos que les ofrecen. El día de hoy se está presentando la agrupación Mamut, así que están invitados a partir de las 8 de la noche, Avenida Potosí, esquina Portales. Tengo otro agradable consejo y esto viene gracias a nuestros amigos Entel. Marcando asterisco 10 numeral, usted va a poder maximizar su crédito con los paquetes de megas, SMS y también las llamadas. Entel, la empresa líder en telecomunicaciones. Hablar te hace bien.
Cochabamba ha cambiado. Ahora podemos mirar arriba y soñar con un mejor futuro para nuestros hijos. Despertar y darnos cuenta que somos capaces de seguir construyendo, cuidando el planeta que les dejaremos. Que cuando hay voluntad, los sueños por fin se cumplen. Y que no importa lo largo que pueda ser el camino, cuando la meta es el vivir bien. Ende Corporación. Energía eléctrica para vivir bien. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley de Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley de Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica. Así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Soy Coco Chizaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor, y están en este super programa A Todo Terreno. Y nos despedimos con Mili Boutique. Ustedes encuentran la mejor ropa solamente en esta galería, donde la boutique realmente tiene los productos más interesantes, como estas blusitas muy lindas, por supuesto, que se encuentran en la avenida Ayacucho, esquina General Achá. Pero en ahí también tenemos grandes consejos junto a Chewil. Así es, agradecer a Chewil Estilistas. Ustedes los encuentran en la línea Salamanca, esquina Crisóstomo Carrillo. Pero ahora sí es momento de despedirnos. Sí, así es, Anaí. ¿Dónde te fuiste? Aquí, te viniste ahí con nosotros. Amigos, no se olviden darnos un like en el Facebook con A Todo Terreno Cochabamba y también en el YouTube. Exactamente, y además no se olviden que todos los días sintonizan el programa Todo Terreno por Univalle Televisión. ¿A qué hora, Anaí? A las 18:30 horas, así que ya saben, amigos, tienen que ponerle a esta hora, encender su televisor y ver A Todo Terreno porque les tenemos muchas sorpresas y muchas notas. Exacto. ¿Qué tenemos en la noche? El día de hoy iremos a hacer cobertura a Mamut en La Muela y mañana estaremos viéndolos en el ¿qué día? Por supuesto, también tendremos de la Escuela Popular de Artes su presentación el día de mañana. ¿Ya se está preparando, Anaí? Sí, se están preparando y van a estar presentes en la inauguración del Expo Gar, así que vamos a conocer un poquito del talento de los chicos y pues nosotros estuvimos presentes y vamos a mostrar la nota. Además, invitados especiales. ¡Wow! Sí, además estaremos con la Orquesta de Cámara de la Escuela Popular de Artes, ensamble de jazz, ensamble de blues y también el ensamble de percusión con la batería. Un show espectacular en la inauguración. Imperdible el día de mañana, 18:30, no lo olviden, Univalle Televisión, A Todo Terreno, los vemos mañana. Nos ¡chao! ¡A Todo Terreno! ¡Pásenla bien! You